estamos hoy haciendo una actividad que se hace todos los años con la gente del doctor Yasso. Ellos nos visitan todos los años y nos traen un granito de arena para nuestros pacientes. Ellos los esperan porque le hacen pasar un día menos. Pedimos autorización a nuestro gobernador Alejandro Terán y a la primera autoridad única del estado, la doctora Nelary Bermúdez, para hacer la actividad este año. Y bueno, hicimos la actividad con todos los pacientes el día de hoy. Son 50 pacientes que tenemos ahorita interactuando con las chicas, el doctor Yasso. Y bueno, ellos todos los años, a través de donaciones de todas aquellas personas que aportan su grano de arena en esta fecha, se les hace su cena navideña. Este año estamos en espera de todos esos ángeles que se acercan acá a hacerle la cena navideña a los pacientes. Y le traen sus platicos navideños. Ellos los días 24, los días 31, comparten con todo el personal que queda de guardia su cena de Navidad. Entonces, bueno, con mucha alegría estamos recibiendo hoy al doctor Yasso. La Autoridad Única de Estado nos iba a acompañar, pero tuvo unas actividades en el día de hoy. Pero pronto estará con nosotros compartiendo todo este tipo de actividades que se están haciendo en todos los hospitales a lo largo y ancho del estado. El doctor Yasso siempre toma en cuenta nuestro hospital y nos trae donaciones de ropita, zapatitos, juguete. Y trae sus respectivos dulces para interactuar con ellos todos los años.